las personas queer realmente hasta contextos actuales no hemos tenido la oportunidad de vivir realmente las Navidades como las pueden vivir otros niños, por ejemplo, en nuestra infancia, teniendo traumas como los de pedir un juguete asociado a otro género y que no nos regalen. Y pues queríamos hacer una cabalgata de Reyes Queer como para hacer un poco de honra a esa infancia que nunca hemos podido tener y pues un poco como una manera de sanarnos a nosotros mismos y de dejar como atrás esos viejos traumas y también de darle la oportunidad a otras niñas que nos vean y a otras personas también mayores que nos vean de decir, oye, esta gente existe, el colectivo existe y que se sientan como incluidos. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez que lo hacemos. Aún no hemos terminado el evento, pero al menos yo en lo personal estoy muy contento porque sí hay gente que lo ha aceptado bien y hay otras personas que no. Pero a mí en lo personal me ha emocionado muchísimo porque de pequeño no vivía las Navidades como otros niños por tener una realidad queer y sí que tenía muchos sueños frustrados también un poco por el bullying y todo esto que creo que va intrínseco y pues creo que este tipo de eventos pueden ayudar mucho a las infancias queer y también a la adultez queer y a sanar toda esa parte de la infancia. Allí teníamos a los tres reyes y somos cuatro pajes y pues estuvimos recogiendo cartas, pero no con los típicos deseos que le pedirías a los reyes magos, sino con deseos queer, como por ejemplo puede ser que se incluya en la ley trans a las personas no binarias o, bueno, deseos en, o que no te pregunten si tienes novio y que te pregunten también si tienes novia, eso fue un ejemplo. Y bueno, pues queríamos hacer esa dinámica también dentro de lo que es el colectivo y hacer cosas relacionadas y para honrar al colectivo. Y pues queríamos hacer un pasacalles así para visibilizarnos en lo que es la ciudad de Las Palmas, por esta zona que hay además mucha gente en estas fechas. Y por último aquí queríamos hacer un show y cada rey va a hacer un show temático de su personaje y por último después vamos a hacer un show conjunto para reivindicar un poco las masculinidades disidentes. A mí me parece una iniciativa pues súper necesaria, la verdad. Y como nosotros como colectivo Drag King, que nos llamamos Samsango, pues queremos apropiarnos un poco de estas tradiciones navideñas y convertirlo un poco, como nosotros decimos, queerizarlo, hacerlo queer, hacerlo también nuestro. Que hacía falta un poco de mamarracheo en Las Palmas, hacía falta más escena queer y hacía falta más escena queer, no solo local, sino sobre todo tener en cuenta que no tenemos dinero, somos precarias. Como el resto de Canarias, entonces nos viene muy bien pues eso, porque al final podemos compartir con otro tipo de público y también gente que está interesada en participar